la gente? Yo, González, una vez más con ustedes. Hoy vamos a conocer la calle Martín Fierro. Estamos saliendo desde el camino Buen Aire. Para allá queda Panamericana y para allá queda Acceso Oeste. Es la continuación de Julio Argentino Roca, que está del otro lado, que es San Miguel. Nosotros vamos a ir para el Acceso Oeste, pero para el lado de Ituzaingó, porque allá está el Acceso Oeste, pero Merlo. Allá está el Acceso Oeste, pero Ituzaingó. Es una diagonal. Martín Fierro, más conocido por la localidad o el lugar llamado Parque del Luar, pintoresca avenida, al principio media heavy, media comercial, un poquito de todo, pero después, bueno, ya van a encontrarle otro cambio. Bueno, gente, yo González, Martín Fierro, para todos ustedes, Parque del Luar. No se olviden de visitarme en el www.chogonzalez.com. Espectacular. Bueno, gente, arrancamos una nueva aventura. Martín Fierro, esta es los accesos a manos de Buen Aire. Acá en mi derecha hay un parque, el Parque Malvinas. No sé, la entrada creo que está por el otro lado, por la bajada de las. Ah, sí, por acá, pues. Bueno. Martín Fierro es una avenida, pero no está nombrado en avenida. Vemos que en el medio hay un bulevar, un poquito, historia de la mano. Martín Fierro es una calle que competía bastante de lo que es la autopista de Camino Buen Aire, porque muchos vienen de Morón, de Capital Federal con Acceso Oeste, y agarra Martín Fierro para poder agarrar Camino Buen Aire o para ir a José Paz o para ir a Panamericana, por ejemplo. Muchas variantes hay, pero se puede cortar camino bastante bien por acá. Es rápida. Dante. Es una calle bastante rápida, ahora la van a ver bien. Arrancamos aquí, segundo día bien de lejos. Martín Fierro, esta se llama Udaondo el lugar, la localidad, el barrio Udaondo. E ingresaremos ahora, más adelante, yo le voy a explicar cuánto, a lo que es Parque del Luar. Parque del Luar, muy conocido. Lugares hot, comidas, lugares así, chetos. ¡Ah! Espectacular. Bueno, acá hay muchas zonas comerciales, tenemos escuelas, hay sanitarios. Ahora vamos a pasar por la parte de los bomberos. Acá tenemos un puesto de bomberos, hay supermercados, lindo barrio. Adentro de esto son las calles. Casas quintas la mayoría, tienen los fines de semana, no vive mucha gente, no hay mucha gente que vive siempre acá, casas quintas. Los fines de semana acá hay mucho trabajo. Se llama Segundo Sombras, que está acá y Segundo Sombras.
campo de vista. Es una cosa importante. Y acá ingresamos lo que es el parque del lugar. La división sigue siendo la misma. El lugarcito es pintoresca, la calle no está mala. Tiene buenas. Una carretera. Árboles. De noche yo la he recorrido y tiene buena luminaria. Esta se llama de los banquianos de la calle. Yo, Martín Fierro, yo, González, muchas veces más, con todos ustedes. Esta vez estamos en provincia de Buenos Aires, el oeste. Recorriendo todas las partes, todo el país, todo el país. ¡Ah, todo el país! No todo el país. El cerito de llamar a la calle. No lo sé porque me acuerdo, no sé por qué está ahí carta de nadie, Gente, usen casco, sean precavidos, sean prudentes, el peatón siempre en prioridad, por favor. Del otro lado del acceso oeste, a donde vamos a ir ahora, porque ahora vamos a llegar al acceso oeste, del otro lado del oeste podemos conectarnos con José María Paz. José María Paz nos va a llevar a la calle Santa Rosa. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Es el acceso oeste, del otro lado vamos a José María Paz. Chao, gente, chao, los quiero. Espectacular. ¡Chao, González! Andan, gente, yo González, hemos concluido. Venía Martín Fierro, venimos del camino Buen Aire y llegamos hasta Acceso Oeste. Para allá queda la Capital Federal y para allá queda Luján. Espero que les haya gustado esta travesía. Cruzamos lo que es lo más famosísimo, como decir, Parque Leluar. Entonces, hicimos Martín Fierro, yo González, una vez más, con todos ustedes, viaje en moto. No se olviden de visitarme en el www.yogonzalez.com. Martín Fierro, Parque del Bar. Hasta luego, gente.